puro gol, a puro gol. Ojalá que en la jornada 2 ya ningún gol de arriba. No, o sea, ojalá. Sí, no, yo espero que sí. Vamos a ver, ¿sabes qué toca? ¿Qué toca? La futbología. Así a que ver. Vamos a ver. La futbológica número 5, lo que traemos hoy con la adrenalina, la nueva joya de la Liga Española, está inspirada en Dragon Ball, ¿no? ¿Es Dragon Ball? Ball. No me equivoqué, sí, sí, qué sí. Bueno, que no me he equivocado. ¿No? Dragon Ball, claro. Ahí está la pelota, con tal de que no sean como la Yabulani, tocó la Yabulani en el Mundial de Sudáfrica 2010, que una pelota que el único que le pegaba bien a la pelota era Forlán. Después era, la pelota era un globito que iba y venía, esperemos que no sea como esa, pero después se ve bien, bonita, ahí está como Goku. No es de su época, ¿no? Machi Bolus. Yo sí he visto Dragon Ball. ¿Ah, sí? Sí, sí he pero visto. Pero ya de grande. Sí, ya de grande, pero sí, por mis primos, sí, me habrán Dragon Ball, yo quería saber, entonces veía, pero sí. ¿Se ve bastante? ¿Se ve bastante? ¿Más que tú? Sí soy, ¿eh? Luego les decimos, la pelota se llama adrenalina, ahí la tenemos. Y tenemos la futbológica número 4 sobre el árbitro millonario. A ver, el flaco que es tan internacional sabe pronunciar el nombre. A ver, enséñame a pronunciar. Jorn Kuipers. Kuipers. Así es, sí. Así es, un técnico holandés, es un técnico holandés. Que gana de 2 a 4 millones anuales. Ya casi como el sueldo de Martín Casoni y el flaco Granda que está facturando. Pero que como siendo loco. Árbitro, no, ni a palo, ¿no? Porque si no me hago árbitro mañana y la dejo a Naira Casola. No siendo árbitro, tiene sus negocios. No, a ver. Arbitró además, como dato, la Euro del 2020. No, y tiene además, facha, ¿viste? Además de tener mucha plata, es un muy buen árbitro. ¿Eh? Es un muy buen árbitro ese Kuipers que, a ver, es un árbitro francés, que dirigen, a ver, estuvo en la Euro, ha dirigido la Champions también. Carito Dávila nos dice que lo quiere Sugar Daddy. Bueno, no sé, a ver, el holandés es un idioma bien complicadito, ¿eh? No, o sea, ni, yo les digo, es parecido al alemán con una mezcla con... Pero ahora hay muchas aplicaciones donde te traducen en tiempo real. Así que si Carolina quiere que él sea su sugar, pues que sea, no pasa ahí nada. Está. Ahí está. Yo te apoyo, Carolina. Ahí si está. Quieres que sea tu sugar.